histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole. Je vous remercie. Isabelle, la cathédrale. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible sans une... Hola, me llamo Marco Tosilovac, soy antropólogo y estoy llevando a cabo una investigación postdoctoral sobre la frontera sur de España. En los 10 primeros meses de 2017, el número de migrantes que cruzaron ilegalmente el estrecho de Gibraltar se ha multiplicado por 2 comparado con el año pasado. Es el único lugar de Europa que ha conocido un aumento de entradas ilegales y también del número de muertos de personas que intentaron el cruce. Al mismo tiempo, el estrecho de Gibraltar ha sido erigido en los últimos 15 años como el modelo de buena gestión fronteriza en Europa. El objetivo de mi trabajo es analizar 3 aspectos de esta frontera. En primer lugar, comprender cómo este territorio se transforma y se ha transformado en zona fronteriza. Intento caracterizar el dispositivo que existe para controlar las entradas ilegales de seres humanos a España, ya sean, por ejemplo, sensores de radar, cámaras infrarrojas o utilización de satélites. En segundo lugar, identificar a los actores que vigilan a la frontera. La Guardia Civil, por supuesto, pero también Salvamento Marítimo, la Cruz Roja o la Agencia Europea Frontex. Lo que me interesa es comprender cómo estos actores construyen juntos la frontera. Y en tercer lugar, analizar las prácticas que caracterizan la construcción de este espacio fronterizo. ¿Qué tipo de colaboraciones o de conflicto, por ejemplo, existen entre los diversos actores? ¿Cuáles son sus respectivas percepciones de la frontera? ¿Y qué tipo de imagen de la frontera se construye y circula en los medios de comunicación? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues con trabajo de campo. Es decir, observando cómo esta frontera se maneja al diario, conversando con esos actores, participando en sus actividades y haciendo entrevistas. La ambición de este proyecto va más allá de la mera frontera española. Se trata de comprender las dinámicas, los procesos que rigen las fronteras contemporáneas. Muchas gracias.